Esto fue pues a través de una llamada. Nos llamaron y me dijeron, doña Mercedes, usted salió beneficiada de un bono de la Cruz Roja. Entonces, pues no, yo dije, ¿y esto qué? Y no, fue una emoción y entonces ya nos enteramos y no, pues fue una bendición. Entonces era de la Cruz Roja por medio de la Fundación del Hermano José. Ya nos comunicaron y ya nos comunicamos entre todas que vivimos en un conjunto de niños con discapacidad. Todos tienen diagnósticos diferentes. Y eso, y bueno, ya lo fui a recibir en efecto. Allá lo fui a recibir, fue un valor de 300. 310.850 pesos. Eso fue. Me toca luchar y luchar con mi hijo, llevándolo al colegio, transporte para irlo a llevar y lo a recoger, transporte para terapias, para citas médicas. Cuando me toca salir con él, uno usa transporte. Y entonces eso ha servido de mucho para los alimentos. Habemos mamitas que nos dedicamos a ellos, que queremos que ellos salgan adelante y que queremos que ellos sean alguien en la vida. Y eso quiero yo para mi hijo, que él sea alguien en la vida, que cuando yo ya tal vez no pueda, que él me dé la mano a mí. Y por eso lucho por él. Y le doy muchos consejos para que él sea un niño bueno, un niño inteligente. Y bueno, todo eso. Y muchísimas gracias a la Cruz Roja por haber venido hasta acá y haber venido a la Fundación del Hermano José. Estoy demasiado, muy agradecida. A los voluntarios de la Cruz Roja quiero agradecerles porque ellos son muy buenos y han gestionado esto que nos ha ayudado mucho para salir adelante en mi caso, para ir a mis terapias y para comprar algunas cosas que son necesarias. El apoyo ahorita de este grupo de Cruz Roja que por entre medio me dieron ese bonito fue un milagro de Dios. Pues no fue tan complicado y eso me cayó, como dice, una bendición de Dios. Porque inclusive mi hijo, el sábado mi hijo lo tuve en la clínica, ya estaba entubado y me sirvió mucho 300.000 pesitos. Me sirvió mucho ese bono. El Iván me nació con una discapacidad desde pequeño. Él no habla. Pues para tratarlo a él es muy difícil, ¿no? Por uno como papá no hay nada difícil, porque yo soy la mamá y el papá hoy en día de mi hijo, en de que Dios me tenga con salud y vida, ¿no? Siempre el cariño será el mismo. No, a la Cruz Roja Colombiana un abrazo muy grande y así como me dieron ese bonito a mí, llegue a muchas familias también que tienen un niño con discapacidad como el mío, porque si en verdad sí lo necesitamos. Y eso es una bendición de Dios, un milagro milagroso que no esperábamos. Perdón. A ver, somos mujeres emprendedoras, ¿no? Que dedicamos nuestros tiempos a nuestra familia, a nuestro campo, a nuestro corregimiento y en general a la sociedad. Pues nosotros como mujeres campesinas y rurales, ¿no? Somos las que
las sembradoras de paz, amor, esperanza, ¿no? Somos las que conservamos, como le acababa de decir, nuestros campos, ¿no? Que reforestamos, que tratamos de infundir en nuestros hijos, en nuestros nietos, el amor, el respeto a nuestra naturaleza, para poderles brindar a las generaciones futuras eso, el campo que no se acabe, que no se destruya. Necesitamos manos amigas, necesitamos aliados, ¿no? En cuanto a nuestras producciones, ¿no? Como un apoyo en profesionales. Producimos también especies menores, como cuyes, ¿no? Ganado. Necesitamos fortalecer también esos productos en la huerta casera, como hortalizas, ¿no? Para cultivar árboles frutales. Y es muy satisfactorio, ¿no? Tenerlos a ustedes como aliados, ¿no? Poder estrechar su mano, ¿no? Poder compartir, y somos orgullosas de compartir estas experiencias por todo lo que nos han aportado en este curso psicosocial, ¿no? Por todos esos momentos de alegría que nos han dado. Es muy satisfactorio. Y felicitaciones a todos ustedes, Cruz Roja Colombiana. Y esperamos que sigan aportándonos sus conocimientos, ¿no? Y que no nos dejen. Tenemos unos grandes aliados, Cruz Roja Colombiana. Muchas gracias.